Okay, so good morning, everybody, and yeah, apologies for the delay, but we have to organize a little bit all this workshop. So this basically is about, as you have seen, about small municipalities, their experiences, and the goal of this whole session is that we all end up leaving this room having learned a little bit more about, you know, how it is to organize a successful municipalist platform in a small municipality. Because of this, yeah. Perdón. And then, for the sake, I'm gonna present a little bit my speakers. Entonces, cambiamos un poco los papeles. Voy a presentar brevemente, digamos, a las ponentes que han venido pues, para la ocasión, y luego explicaremos la dinámica. Entonces, por Torrelodones tenemos a Luz Maina Vincent, que es, digamos, concejal. I want to present briefly the three speakers, and this is Marina Vincent from Torrelodones. Torrelodones. And the second speaker? Pam Barrett from Buckesfle. Buckesfle. Disculpa. I després Marcia Vic Vidal de la CUP de Celrà, i llavors passo a parlar de la dinàmica de treball que organitzarem. Oi, perdó, hòstia. Disculpa, dos nervios. Los nervios terribles. Entonces, Marcia Mic Vidal de la CUP de Celrà, dinámica de trabajo. Como la finalidad de todo esto es que salgamos aquí pues, con unas pocas más ideas, tendremos más o menos pues, como unos 10 minutos para que cada una de las ponentes pues, hable de su experiencia en los municipios. Un tiempo breve, digamos, de 10 minutos de Q&A, de preguntas y respuestas. Luego nos dividiremos en pequeños grupos de trabajo, del orden de unas, pues unas 4 o 5 personas, para que nuestros grupitos pues, formule una idea para, digamos, un par de ideas, perdón, para debatir temas que crea que sean absolutamente necesarios de afrontar y charlar entre todas, y luego, teniendo estos temas sobre la mesa, nos juntaremos en grupos de 8 personas para debatir cada uno de estos. O sea, la finalidad es que cada uno de estos 8 grupos de 8 personas. Sí. Solo un inciso breve. La finalidad de estos grupos más grandes de 8 personas es que, como tendremos todas
sobre la mesa los temas de los que queremos hablar, cada una de nosotras escogerá el tema en el que esté más interesado y se juntará en función y se autodistribuirá en cada uno de estos grupos para tratarlo. Bueno, pues dicho esto, procedemos y empezamos por Ruth Marina Vincent, que presentará pues, su experiencia particular. Me acompaña. ¿Lo tenemos? Bueno, vamos a ir un poquito rápido porque. ¿Se oye? ¿Y se recibe así? ¿Ah, sí? Vale. Bueno, mientras el vídeo lo grabé, si se me oye. Bueno, somos Torrelodones, Comunidad de Madrid. Bueno, yo creo que voy a ir pasando. ¿Sí? Rápido porque nos han dicho el tiempo y sí. Bueno. Muy bien. Ah, ok, fenomenal. Bueno, ¿no va? Ah, pues ya va. No, pero es que lo necesitan para el vídeo. Bueno, empezamos. Bueno, pues Torrelodones es un municipio, ha sido hasta el 2011 históricamente del PP, conservador. En las elecciones generales del 2011, bueno, lo tenemos así para ir más rápido, el Partido Popular tenía el 62% de los votos, PSOE 16%, o sea, 22 años ininterrumpidos de gobierno popular. Llegamos en el 2007... y ya conseguimos el 23% de los votos. Esto es un movimiento vecinal que surge a través de unos problemas, quejas y demás, que empieza una plataforma vecinal a movilizarse contra este partido, este gobierno. Vecinos, neighborhood. Se trata de la plataforma de Okay. It's the platform, the grassroots that started since 2007 in Torrelodones, which has been a place that always has been right. Louder. Okay, great. This municipality, Torrelodones, has always been a right conservative party, which means 22 years in uninterrupted conservative rule. And since 2007, this organization started they started with this movement that we are going to hear more about. Habitantes. Es un municipio. 23,000 people. Okay, it's small city. 2007 conseguimos el 23% de los votos, 4 concejales. Tenemos una oposición, una mayoría absoluta con el Partido Popular, es decir, que costó mucho mantenerse ahí. Luego ya en el 2011 sacamos el 37% de los votos y conseguimos 9 concejales,
con un apoyo logramos gobernar en minoría, con lo cual también fue duro. Y ya en el 2015 conseguimos el 50,3% de los votos, 12 concejales, mayoría absoluta. Esa ha sido nuestra trayectoria. La repercusión. Then our way to the power has been to the municipal seat has been since 2007. It was we got 23% of the vote, the popular vote, and in 2015 got 50.3% of the vote, which meant the majority. Tuvimos una gran repercusión en los medios, principalmente internacionales. Fue una cosa curiosa porque salimos en el Wall Street Journal, en New York Times, en mucha prensa internacional, pero no en la nacional. A partir de un programa de Jordi Évole fue cuando empezó la gente a curiosear por nuestra parte. We have had as a movement a great repercussion, especially internationally. We got actually some mentions in the Wall Street Journal and the New York Times, but actually none nationally. It was only after this program, famous program here in Spain, Jordi Évole. That people started being curious about what we were doing. La repercusión tuvo sus costes porque hicimos un anuncio en Aquarius con la alcaldesa hablando del coche oficial. Teníamos en el municipio, hay que decir, el mismo coche que Obama, nada menos. Entonces, bueno, ese tipo de gastos los recortamos radicalmente. Aquarius se fijó, hizo una campaña con ello y, bueno, hubo una repercusión negativa porque decían que la alcaldesa seguía usando un coche oficial. El coche oficial es un Megane, no sé qué, que se queda, pero que se necesita pues para hacer las gestiones, sobre todo cuando tenemos que ir a Madrid a sitios oficiales. The repercussion nationally was actually negative. Because people started talking about that our official car was as expensive or the same like Obama's car, and that the mayor continued using this car, and but we actually need this car for. You sold that car. And now they bought this small car because it occasionally, for official things they needed a small car, but they sold the Obama car, yeah. Bueno, pues nosotros tenemos cuatro ejes prioritarios: información, transparencia, participación y transversalidad en las decisiones municipales. Esos son nuestros cuatro puntos cardinales. Clave, facilitar el máximo de información a los ciudadanos como paso previo para lograr una participación lógica. Es un gran esfuerzo, abrimos nuevos canales, información, mucho redes sociales. Cambia. ¿Quieres? Sí, bueno. We have four axes that we work from, and it's information, participation. And it was, you said four, right? Information, transparency, participation, and transversability, which means like going across all the themes. And also really always trying to focus on getting the most of information for the citizen.
abrimos la política al ciudadano, a los vecinos. Abrimos el salón de plenos, los plenos se pusieron en un horario en el que pudiera ir todo el mundo, que es por la tarde. Antes eran por la mañana a puerta cerrada, ahora son por la tarde y a puerta abierta, retransmitidos por radio y webcam. Tenemos un hashtag y bueno, pues la corporación tiene además sus, cada uno de nosotros tenemos nuestros tweets, nuestros Twitter, Facebook y social media. Then we have opened up the whole organization so that people can see what we are doing. We have this open door policy where we also send news through the radio, webcam. We have also many different social media networks that we work from. La política de abrimos y democratizamos la política de comunicación del ayuntamiento. Tenemos la revista municipal que antes solo escribían y mantenían sus contenidos el partido en el gobierno y ahora tenemos un comité de medios en el que solo está representado por uno de nuestros concejales y el resto de los otros partidos. We open and democratized this policy about the communication within the municipality in order and also this magazine, this municipal magazine, so that all the groups that work within the municipality were able to participate and also other associations and general public. Bueno, esto ya lo hemos dicho, redes sociales municipales que tenemos todos, apostamos por potenciar el servicio de mantenimiento web y redes, es un continuo modernización. Tenemos en el Ayuntamiento de Torrelodones los instrumentos indispensables en nuestra comunicación, que debe ser directa, bidireccional, los vecinos nos responden continuamente sin las típicas cortapisas que pone la administración pública. Es un continuo feedback. Then we have, as said, we have all these different social media networks that we work from because it's important to be able to provide with instruments that are direct and also bilateral so that people can actually be in direct contact with us and so we get constant feedback. Madre mía, ahora repetir todo esto. ¿Me oías? No. Bueno, la idea es que nosotros hemos intentado que no deje de ser un problema y se convierta en un expediente, sino que permanezca siendo un problema. Cuando llega alguien a cualquier ventanilla del ayuntamiento, desde esa ventanilla intentamos solucionar el problema. Haciendo que siga siendo un problema por todos los lugares donde tiene que llegar, ¿no? Básicamente es esto. Prior to our administration, when people came up with a complaint, they would actually, an expedient will be opened. But now we have it, we have another practice. We have introduced the practice that when people come up and they have a problem, we seek to find a solution right away. Este es el camino que llevamos hacia el nuevo municipio que pretendemos, ¿no? Llevamos 6 años trabajando y hemos cambiado de modelo con transparencia y modernización de la administración. Ponemos en valor los recursos locales para el turismo,
alrededor del municipio, apostamos por la planificación y la participación vecinal como base del proceso de cambio y movilidad sostenible, que es una de las prioridades del cambio también que tenemos. Sí, vale. Entonces, yes, and then, so we have this new model for our municipality in Torrelodones, and it's about, it's been 6 years now, and we have this changed model based on transparency, modernization of the administration, and then putting up the resources, the local resources for tourism, yes, focusing on tourism within the local area, and also seeking to plan and participate in to actually involve all the citizens in the planification and participation as a part of the process, the change process. And also the sustainable mobility, which is one of the priorities of the change movement. Transparencia y modernización de la administración, uno de nuestros ejes que hemos dicho. Ciudad basada en el desarrollo del ladrillo a ciudad de servicios de alta calidad, que era como todos los municipios de España, ¿no? Entonces, servicios de alta calidad, eficientes, destinados a una población que tenemos de alta renta y muy exigente. Nos esforzamos también en mantener los canales tradicionales de relación con los ciudadanos. Tenemos ahí las páginas web. La política de proximidad es una pieza clave. En un municipio de 23.000 habitantes hemos creado la concejalía de atención al vecino. Tenemos una media de 3.000 incidencias al año, de las cuales el 100% se responden personalmente por parte del equipo de gobierno, administradores o vía web, pero se responden absolutamente todas. Yes. Then it is about transparency and modernization of the administration. And this is a city or a town actually based on the development, the brick stone development. It is a town that offers high quality services that are headed for people with a high income and who are very demanding as well. And so in this way, we seek to actually keep expanding the different channels a bit back, please. The channels to access directly between the administration and the citizen, please. And then also we have the proximity policy, which is very important for this small town of 23,000 people. And we have also created this special council about the citizen attention to the citizen, which actually has received up to now 3,000 different requests, and they have all been answered. Tenemos los datos abiertos, todos los datos se publican, son todos los datos económicos y son reutilizables, depende de la plataforma que tenemos, se pueden ir reutilizando todos los datos. O sea, es algo que tenemos como imprescindible, ¿no? Que todo el mundo pueda acceder a los datos económicos que se manejan en el municipio. Tenemos la plataforma Dónde van mis impuestos, ahí el vecino puede acceder e informarse absolutamente de todo. Esta parte tan visual.
Después. Sí, vale. Yes, we have this policy of open data where everybody, all citizens can actually access all the economic data, which is recorded and it's been actually approved, and a common practice in our town. Before the actual transparency law here in Spain was approved, was passed, and so everybody has this direct access to the data, and also we have created this special platform, the tax. How was it? Where do my tax go? Where do my tax money goes? And so that way everybody can check up on the economic rule of the town. Yes. Para agilizar, vamos a pasar directamente al otro eje, que es la planificación, participación vecinal. Nosotros hemos creado el concepto de todos somos torre, todos hacemos torre, o Torrelodones. Entonces, bueno, se ha creado un plan general de ordenación urbana donde se pidió participación. Tenemos el plan de movilidad sostenible de Torrelodones, tenemos un plan rector de deportes, todo se ha ido parcelando para... el plan de urbano. Y luego... si quieres participar, participa. O sea, es uno de nuestros lemas. Tenemos acceso a páginas web para que los vecinos opinen, protesten y participen en realidad en lo que es el, sobre todo en los planes que hemos creado. Hemos también incluido a la población infantil y juvenil, que siempre están pero nunca cuentan. Entonces hemos creado los plenos juveniles e infantiles con el primer plan de infancia y adolescencia, y por supuesto hemos conseguido el sello de Ciudades Amigas de la Infancia de UNICEF, con una participación transversal de todas las concejalías, y ha sido pues un reto muy bonito que hemos conseguido, pero ahí está. Yes, and as said, we have worked on the planification to open up for inclusion of the citizens of the town, and we have this saying that goes, we are all, todos somos torre, we are all torre, or Torrelodones. And there is this plan of mobilization, and also a plan for sports, and the urban plan as well. And we have also plan about, a call out to people that goes, if you want to participate, then participate. And in this way, everybody can actually give their opinion to anything that is going on. And then we have also focused on the children that are always there, but not always are heard. And this is, we have created the first plan for children and youth in Torrelodones, and which has been a very nice and challenging path. Participación no es solo formar parte de las decisiones que ocurren en el día a día, sino participar. Participar en el día a día de nuestro municipio, limpiando. Tenemos una zona, estamos en un parque natural, entonces mantenemos los espacios limpios, hacemos murales en grupo, tenemos huertos urbanos corriendo hemos llegado más o menos, se nos quedan muchas cosas, pero es verdad, ahora mismo tenemos hasta el 30 de junio los presupuestos participativos en marcha, y en el que se votan para el 2017 acciones ya tomadas de los plenos infantil y juvenil,
peticiones de los jóvenes y a su vez ya se puede también proponer para los presupuestos del 2018 lo que los vecinos consideran necesario o necesitan. Gracias y... Okay. Okay, so when we say participate, then we really mean it, and we focus on, because Torrelodones is placed in a natural park area with a lot of natural resources, then we care to make all the public spaces or maintain them very clean, and so everybody is aware of that. We have also public places where people can grow their vegetables. You cannot hear me? Sorry. and we have also been a part of created this participative budgets where people can actually have an influence or a say on what the money will be spent on. Also for 2018, and then thank you very much. It's been good to be here. Good afternoon, everybody. Could I just ask, just for the sake of brevity on the translation, who does understand English so that I know how long? So put your hand up if you speak English and you are going to understand what I'm saying. Excellent. So that helps me target my time a little better. So first of all, my name's Pam, and I'm from a place called Buckfastleigh, which is in the south of Devon. It's a small town, about 4,500 people, and oh gosh, yes. B-U-C-K. I'll call it Bucky for short during the conversation. B-U-C-K-F. F-A-S-T-L-E-I-I-G-H. And it is the longest place name in Britain with not. No, with no repeated letter. It's single letters. So there's an interesting fact for the afternoon. I'm going to be able to cut short a lot of what I was going to say because there's a huge number of similarities between here and what Marine Torrelodones was discussing. I represent, I'm the mayor of Buckfastleigh, and 2 years ago I and eight other people got together. We formed a non-party political group and we took control of our town council. The town council... Yeah? And this is, esta es Pam, que es la alcaldesa de Buckfastleigh. O que también lo llama Bucky, si alguien lo quiere decir más fácilmente, que es un pequeño pueblo en Inglaterra, bueno, el Reino Unido, que tiene 4.500 habitantes. Empezaron hace, how long was it that you started? Ella empezó su administración hace 2 años. Y han creado una administración sin partido, sin afiliación política. And I think what's quite different between English town councils and Spanish town councils, from as I can see, is about 40 years ago, a lot of town councils in the UK had their powers taken away from them. There was an extra layer of government put in at district council level quite often, which took away a lot of the issues that the councils in Spain and other places are grappling with. So we don't have refuse collection issues. We don't have to worry about the water. It really is quite basic parks and allotments and activities. And I think
that's what's happened to a lot of town councils, is they've become quite unambitious. They're one of the first questions we asked ourselves is, what's the point of the town council? What is it there to do? Because prior to our arrival on the scene, our town council didn't do anything. It had no money. It was unelected. And we found that there was no trace of an election for maybe 30 or 40 years. There was just really no interest. And I don't think that's very unusual. I think a lot of very small town councils in England are in a very similar position. Sí, porque hay muchas similaridades con Torrelodones, decía también Pam. Y luego, de lo que se trata, en realidad, lo que se hizo en Buckfastly fue el darse cuenta, concientizarse con respecto a que los consejos municipales se les había quitado el poder. Entonces, esta concientización fue parte del movimiento, del nuevo movimiento que empezó hace 2 años. Y bueno, nos dimos cuenta que era muy que no habían los grandes problemas en realidad en este pequeño pueblo, y que era de verdad la política municipal era muy sin ambiciones, sí, que no tenía muchas ambiciones. Y una de las cosas que nos hemos preguntado era pero en realidad, ¿cuál es la meta del gobierno municipal? Y así ha sido durante los últimos 30, 40 años. So our town is a very pretty little town. It's in Devon. It's a very beautiful part of the world, and it's a national park. But unlike a lot of towns in the area, our town is very poor. It was a former industrial town. It was where Axminster Carpets was until it closed. And it's incredibly poor. We have 33% child poverty in our town, which is the highest level, 33, which is the highest level in the area, and it's actually one of the highest levels in the country. And at the same time, over the past 10, 20 years, we've borne the brunt of austerity. So we've seen everything cut: our youth service, our parks, our facilities, our libraries, our transport links. And as a small rural town, that's had a huge impact on the levels of poverty and deprivation in our town, effectively leaving the population, it felt, almost without hope. They took each kick as things were taken away. They took it with a, gosh, there goes another thing. You know, there goes the swimming pool, there goes the park, there goes the library, and there was no resistance. Yeah. Yes. Nuestro pueblo de Buckfastly, que queda en Devon, en la región de Devon, en el Reino Unido, es un pueblo pequeño, muy bonito, y estamos también localizados en un área de parque nacional como Torrelodones, pero también es un pueblo muy pobre, donde tenemos una pobreza infantil de hasta el 33%, y que es la más alta en el Reino Unido. Y entonces luego, además, en los últimos años han habido cortes que han afectado la piscina, las bibliotecas. Bueno, ha tenido un gran impacto, y no hubo en realidad mucha resistencia. So when the election was held for the first time in 30 or more years, a group of us stood together, and we formed a group called the Buckfastly Independence Group, which was big, which allowed us to have lots of amusing titles. So we had big meetings and big breakfasts and big ideas. So that was quite good fun. We used that a lot, and we stormed the election. All nine of us got elected, which was quite a surprise. And it shows that the town was ready for some change. And within that, what we'd done, we'd started off developing our communication channels, mostly social media by that point, which meant we were able to identify the issues that the town had and the things on social media. You see the things that are causing people problems in a small town, whether it's litter or nothing for the kids to do.
and it meant we were able to come up with proposals for fixing those things relatively quickly. Sí, entonces las elecciones fueron que no habían habido elecciones en 30, 40 años, porque siempre se había mantenido el mismo gobierno. Y nosotros entonces organizamos estas grandes reuniones políticas y con grandes ideas, y además ganamos todos los 9 candidatos, ganamos todos. Porque en realidad, y con la ayuda social media, porque de una manera muy concreta nosotros nos enfocamos en el problema, en los problemas que habían, y vinimos con soluciones concretas, por ejemplo, para que los niños no tienen nada que hacer, y creamos soluciones inmediatamente. Thank you. So they, along with the other council, we developed our communications channels. We changed our rules that we operate by. We changed the way our council meetings are run. A lot of town councils have a lot of pomp and rigmarole. Totnes Town Council. Have you ever been to a Totnes Town Council meeting? It's hilarious. They have a man with a stick, a big gold stick, that has to be in front before you start, and there's lots of standing up. We scrapped all of that. Our meetings are run like business meetings. And we invite participation. A lot of council meetings only allow the citizen to speak for the first 2, 3, 4 minutes of the meeting. We've done away with all of that. People can speak when it's appropriate in the meeting. So if they've got a valid contribution, they contribute. We have a lot of open meetings with cake and music, and we have roundtable discussions, the sort of thing that you would do in any professional organization if you're genuinely trying to find out what your community thinks. And we take things out of the town hall, we hold them in the parks, we hold them in the football club, we hold them on the street, and we really try and develop a dialogue. And that's what's helped us this year. So I'm very conscious of time because we're running quite a bit behind. But what we were able to do this year, so we've been in power for 2 years. Over the past 12 months, we've worked up a list of projects that the community said it wanted to deliver, and we costed them. And we were able to say, right, if you want your swimming pool to stay open, it will cost you £20,000 a year, which this sum isn't going to be right, but it's 40 pence per household per week. Do you want us to do that? Do you want to have some free youth activity in the summer holidays? That will cost you 50 pence per household per week. And we developed this year 8 projects, which we, in taxation terms, it's, oh God, I've forgotten what it's called. Hypothecation, where you actually say, we will, yeah, don't worry. It's where you say, we will raise this amount of money from taxation and we will spend it on this. It's very clearly ring-fenced for a particular project. This year we identified 8 projects that we could deliver, and it had the effect of increasing our council tax by 97% this year, our share. So it was nearly 100% increase in our council tax. We haven't had a murmur of protest in our town, because people, we had meetings. These projects were developed from the grassroots. It was people who told us that they wanted them. We worked out how much it would cost, and that's what it would cost. Now, 97% sounds like an awful lot, but in reality, each household was paying us £1 per week, and it's gone up to £2 a week. So the headline figure is 97%, but in reality, people are paying us a household is paying us an extra pound a week, and getting a whole series of projects delivered. And that's what's made an enormous difference. And the community has not only accepted that, but welcomed it. It was 97% of the tax money that went into the project, right? Yes, okay. Nosotros cambiamos los canales de comunicación y también la manera como las reuniones del Consejo Municipal se hacían, porque antiguamente era una cosa de verdad muy arcaica. Así que ahora lo hacemos como como una reunión profesional, donde todos los ciudadanos pueden expresarse si tienen algo con lo que contribuir.
Son reuniones abiertas, pueden ser también mesas redondas y también, o sea, hacemos las reuniones como organizadas de una manera profesional y las hacemos además de manera, en una manera alternativa, en parques o en un lugar de deporte o en la calle. Y bueno, eso lo hemos estado haciendo durante los últimos 2 años. Durante los últimos 12 meses hemos creado una lista de proyectos, de los cuales 8 proyectos han también han sido basados en algo, en esto que se llama económicamente hipoficación, y donde además hemos creado el aporte de cada familia que ha podido aportar a estos proyectos específicos. Por ejemplo, se decía, si quieres que haya piscina pública, entonces va a costar, por ejemplo, una libra o 95 centavos de libra esterlina por casa. Entonces, el 97, hemos creado estos 8 proyectos específicos y de los cuales para los cuales el 97% del dinero de los impuestos ha ido específicamente a esos proyectos. Y bueno, la gente ha creado un ambiente de apertura y no han habido protestas. Okay, and there's in the UK there's a lot of small towns doing this in the UK at the moment. There's a whole movement called Flat Pack Democracy, which is coming out of Froome and Peter McFadden's book Flat Pack Democracy, which explains about towns reconnecting with decisions that are taken in their name. When we started, we called ours sort of punk DIY politics. It's a case of doing it for yourself and taking control of it. And I think just to sort of finish, with the austerity in the UK, there is only 2 choices for communities, that we think. They can either do without services, or they can band together and organise and find a way of delivering them themselves, because no of the other council levels are going to come in and save those services. So the idea of developing a robust and resilient and sustainable community which is able to deliver its own priorities and reconnecting people with how they vote and what happens. So, you know, when you cast your vote, it has consequences, and if you continue to cast your vote for lower and lower taxes, you will end up with lower and lower services. So if you want things, you need to get out there and make them happen. Entonces, nosotros hablamos de algo que se llama una plataforma plana de democracia, donde el individuo, el ciudadano, tiene una influencia directa en lo que sucede. Se trata además de tomar control, de retomar el control, y porque estamos hablando de 2 alternativas, o simplemente no se usan los servicios y no se los pide tampoco, o se encuentra una manera de entregar los servicios a los ciudadanos, creando de esta manera también una comunidad sostenible, donde también tratamos de concientizar a la gente de estar siempre conectada a su voto, para de esa manera siempre saber dónde va la influencia política. Gracias. Sí, gracias. Thank you. Quería mostraros un mapa, pero creo que no me deja. ¿Sí? Sí. Vale. Genial. Ya que no he traído PowerPoint, al menos.
podáis ver dónde estamos. Atrás, atrás. Vale. Pues buenos días, perdón. Ahora sí, buenos días. Mi nombre es Mercè Amic. Yo vengo de Salra, que como veis está aquí en el mapa, y vengo en nombre de todos mis compañeros de la Asamblea del Partido, que mi partido es la candidatura de Unitat Popular. Yo sí que vengo de una asamblea que está enmarcada en una formación política más amplia, no solo local, sino que tenemos presencia en lo que sería Cataluña, Valencia, Islas Baleares y sud de Francia, que son los territorios de habla catalana y que nosotros llamamos los Països Catalans. This is Mercè Amic from the town of Salda, here in Catalonia, and she is actually so she represents also the language community that includes Valencia here in Spain, the Balear Islands, and the south of France, which are all of these Catalan-speaking regions, and which we call the Catalan countries. Yes. Solo para contextualizar que estamos enmarcados en algo más ancho, pero sí que somos un partido formado por candidaturas municipalistas. Salrà, que es mi pueblo, que como podéis ver está aquí en cerca de Girona, a ver si me deja acercarme, es esto que vemos aquí. Salrà sería así más fácil. Salrà. Salrà es limítrofe con Girona, que es la capital de provincia de nuestra región. Tiene unos 20 kilómetros cuadrados y está formado básicamente por una zona montañosa, un río, y tiene, como veis, un gran polígono industrial. Al sur de la carretera amarilla sería donde está el pueblo y al norte de la carretera amarilla sería donde está el polígono industrial. O sea, por lo que veis, tenemos una zona industrial casi dos veces lo que es el núcleo de población de Salrà, por lo que creo que será, nuestras problemáticas y características serán bastante parecidas a las de Backfastlate. And this is Mercè. Oh no, ya lo había Mercé, dicho. Mercé, ya, pero ya Mercé lo había dicho. Sería. Ya había sí. Hablado antes, ¿verdad? Sí, ok. Bueno. from Salrà. Which we saw in the map. And so it was within the context of how this party, this political party was formed. And there is an area of 20 kilometers, and there is also a mountainous area, and there is a river and also an industrial area. The core of the whole organization is very much like Backfastly, as we heard from Pam. Para también entenderlo un poco más, en 1996 teníamos 2.500 habitantes, en 2006 teníamos 3.700 y en 2016 teníamos 5.300, por lo que significa casi una triplicación de la población en unos 20 años. Esto está debido en gran parte por la construcción del polígono industrial, la llegada de población inmigrante básicamente de Rumanía. Tenemos un 30%. ¿No tan rápido? Perdón, que me embalo. Básicamente hemos triplicado la población en 20 años, perdón,
Básicamente por la construcción del polígono industrial y la llegada de mucha población migrada del este de Europa. Población que viene básicamente a trabajar al polígono industrial unos años y luego vuelve a su país de origen. Hasta la situación de que tenemos un 30% de población migrada en un municipio de 5.000 habitantes. Esto es un choque cultural de tradiciones y de oficios, de culturas, etcétera, bastante difícil de gestionar y que marca nuestro día a día en nuestra política municipal. Yes, then the last 20 years this little town has actually made it up to 5,300 inhabitants. And that's actually three times as 20 years ago, and there's been this development of the industrial area, and there is also a lot of immigration from Eastern Europe, and they all come because of this industrial area that has flourished there, and then afterwards they actually go back to their home countries. And we're talking about a population of 5,000 people, and this is actually this creates a cultural encounter that can be a shock. Yo, para hacerlo breve y sintético, me centraré en los hechos que creo que definen la acción política en un municipio pequeño a nivel abstracto. Tanto los problemas como las oportunidades que genera, y luego os pondré cuatro ejemplos muy, muy sencillos, muy fáciles, que hemos vivido en mi pueblo para ejemplificar todas estas características que os voy a comentar. To sum it up, I am actually going to talk about the political action that we have taken and within this very small municipality. And that's what I'm going to be talking about. Resumía tanto que me he olvidado de decir que estamos gobernando en mayoría absoluta. Perdón. Vale. Vale, problemáticas propias que para nosotros hemos encontrado en la acción política municipal en un pueblo pequeño de 5.000 habitantes. El primero, el éxodo rural juvenil. No tenemos jóvenes. Mi quinta éramos 20 y quedo yo. Tenemos limitación presupuestaria. Si quitas la parte del capítulo 1 de personal, lo que va en servicio público, lo que va en etc, 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 nos queda súper poco dinero para hacer nuevos proyectos, inversiones y mejoras. Tenemos poco capital humano, tanto a nivel de funcionariado como a nivel de asamblea para gestionar el pueblo. Entonces hay una solapación de los que estamos de concejales con los que estamos del partido, con los que estamos de las entidades, y ahí hay una sopa de gente que, bueno. Y otra que para mí es difícil de explicar, pero creo que nos entenderemos, que es que cuando intentas hacer una política transformadora en un pueblo pequeño, te tienes que enfrentar a unos poderes fácticos que no son el señor Juan Roche del Mercadona ni el señor Botín, sino que son el padre de tu amiga, seguramente tu abuelo y el vecino del colmado que te vende la pastilla, ¿no? Y eso te obliga a emprender una acción municipal basada en la proximidad, en el respeto, que siempre tendría que ser así, pero no siempre lo es, lo sabemos, en cuidar mucho las relaciones humanas, etc. Y así resumiríamos las características propias a nivel abstracto. Vale. I had actually summed it up so much before that I forgot to say that we are governing with an absolute majority, and I'm going to mention the characteristics to govern this a small town. Yes, and the political, the municipal policies. The first characteristic is that there is no youth. There is no youth.
because everybody leaves town. And the second one will be the lack of economic resources, but also the lack of human resources, because there are not enough people to take on the tasks to organize and administrate the town. So we are all the same kind of people working within the different areas. And another characteristic is that in order to transform these rural communities into this new kind of democracy is that we are facing these factual policies, because it's actually also it's not just somebody that you meet when you are making new policies. It may be somebody that you really know very close. It could be your best friend's father or uncle or something. So we are governing from this principle of proximity and respect, which should always be like that, but it's not always. Pero no todo es tan malo, sino que también tenemos a nuestro favor un conjunto de características singulares en los pueblos y áreas rurales que tenemos que utilizar como nuestras armas para cambiar nuestros pueblos. Para mí estas características, y lo hemos llevado a la práctica como un laboratorio en nuestro pueblo, son la proximidad. Si hay una comunidad de vecinos que tiene un problema, podemos ir a llamar el timbre, entrar en sus casas y hacer una mediación. Hay sentimiento de pertenencia y es muy fácil crear el sentimiento de comunidad, con todo lo que eso conlleva. Tenemos un acceso muy... Sí. Pertenencia de comunidad, es decir, hay solidaridad entre vecinos, se ayuda mutua, hay facilidad para la economía colaborativa, etc. Tenemos un acceso muy fácil a las problemáticas de los ciudadanos, no hace falta que entren en una instancia, vamos a su casa y lo miramos y les mandamos el arquitecto. Y tenemos una posibilidad muy bonita de generar cambios a un alto porcentaje de la población. No hacemos políticas... Arreglamos una calle, pero no es para el vecino de la calle. Por ahí pasa todo el pueblo, porque tenemos cuatro calles. Entonces es muy bonito. Y otra característica singular, que no digo que sea buena ni que sea mala, es que los cargos electos nos convertimos en un tipo de líderes comunitarios, a los cuales recibimos muchos inputs de la ciudadanía, porque se te ve como la puerta de entrada a la administración en abstracto, pues tú eres la administración en concreto. Y esta facilidad te da la posibilidad de hacer una política mucho más real y mucho más adecuada y que responde a las necesidades reales de la gente. But there are also some very positive and pretty characteristics to doing this kind of policies in these small communities. And we have actually conducted this as a laboratory and based on the principle of proximity, because everybody is so close, you can actually go to your neighbor and ask for help. And also about the community pertinence, where you actually can have this sense of that of belonging to the community. And we have also very close access to and contact with the citizens, which is the reason why all the themes that we work within and for are based on input from the citizens, the everybody, the local people. And this gives a very nice possibility to make changes in order to impact on a local and proximity level. Also because the people elected, as myself, we actually come to become, we become some sort of community leaders, where
we are actually a representation of what the administration is all about. So everybody sees us as a door in on which we can enter and access and impact the political scene in the town. Yes. And in this way, it becomes a real policy and a local policy that can help everybody. Iré rápida. Os quería poner cuatro ejemplos de cuatro proyectos para que también veáis del abstracto al concreto. Habría muchísimas cosas para explicar porque llevamos gobernando 8 años y 4 más en minoría, pero me centraré en 4 que creo que son muy representativas. La primera fue la creación de lo que llamamos la OMAP, que es la Oficina Municipal de Atención a las Personas. La OMAP centraliza todos los servicios de atención a las personas mayores, que son un alto porcentaje de nuestro pueblo, donde hay psicología gratis, servicio respiro para cuidadores y personas en dependencia, servicio de llamada por las mañanas. Tenemos una funcionaria que lo primero que hace es llamar a una lista de gente mayor para ver si responden al teléfono y decirles cómo han pasado la noche, y si no les coge el teléfono, pues van y llaman a sus familias, por ejemplo. Tenemos fisioterapeuta, bueno, todo un conjunto de servicios que, aparte de que sin una inversión presupuestaria muy importante y una apuesta fuerte detrás, si no hubiera todas estas características que os hubiera dicho, no creo que pudiera llegar a ser posible. Yo no puedo imaginar el servicio Buenos Días, que le llamamos, por ejemplo, en un pueblo donde no hubiera sentimiento de comunidad, ni un servicio de atención a domicilio tampoco, ni un servicio de psicología de apoyo a cuidadores tampoco. Para ir pasando, la legislatura pasada cambiamos el sistema de recogida de residuos para hacer un servicio de recogida de residuos selectiva puerta a puerta, diaria. Esto viene a ser que desaparecen los contenedores y tienes como unas cajitas de colores en tu casa y cada día bajas la basura, los residuos de una fracción, orgánica los lunes, papel, orgánica, plástico, cartón, orgánica, cada día. ¿De qué símbolo esto para mí? De cambios en la vida real de un alto porcentaje de la población, porque no hay containers y la gente o se adapta o no se adapta. Evidentemente hay resistencia en algunos sectores de la población, porque no todo el mundo le gusta autorresponsabilizarse de sus residuos, pero tiene que ir acompañada de una campaña permanente, desde que lo implantamos hasta el día de hoy, de sensibilización, que va desde las escuelas, con un proyecto educativo, institutos, espacios de ocio, entidades, etc. Como símbolo de esto, de lo que os he dicho antes, de posibilidad de generar cambios a un alto porcentaje de la población. Tercer ejemplo, os he dicho que teníamos, lo resumo todos 4 y luego si quieren profundizamos, ¿te va bien? ¿Sí? El tercero, proyecto de jóvenes, os he dicho que teníamos un éxodo juvenil muy grande. ¿Qué pasa? Evidentemente quedan jóvenes en los pueblos, pero los que quedan no son universitarios, no tienen estudios en muchos casos, ni la ESO, ni primaria, tampoco. La mayoría son migrados, no tienen calificación de oficios ni nada. O sea, os he dicho que somos un pueblo industrial. ¿Qué pasa? Que se genera el estigma de que los jóvenes que se quedan al pueblo son los ninis, y lo son realmente, porque los jóvenes con posibilidades laborales y de estudio se van fuera. Tenemos del 20% de población que es joven, un 15% casi que no trabaja ni estudia. Esto es un alto porcentaje, la verdad. Y hacemos un proyecto de acompañamiento y orientación para el retorno educativo o la inserción laboral de todo esto colectivo de jóvenes. ¿Qué pasa? Que nos cuesta 40.000 euros al año. Para un pueblo de 5.000 habitantes es mucho dinero, la verdad, es mucho dinero. Pero si lo que queremos es hacer políticas transformadoras, nos negamos a pagar salidas a la montaña, al Waterworld y a PortAventura, cuando podemos estar poniendo 40.000 euros para ayudar a estos jóvenes. Es cuestión de prioridades. Esta ha sido como nuestra reflexión final. Y ya para acabar comentaros, no lo voy a explicar mucho, que nosotros también hacemos presupuestos participativos con consejos de barrio, de vecinos, que Pam ha dicho que también se hacían en Backfastlet, y también tenemos consejo infantil como en Torrelodones,
que lo hacemos desde las escuelas, hacemos un proceso de debate en las clases, luego pasa por los profesores, va al ayuntamiento, bueno, y se va haciendo un seguimiento. Las cuatro áreas eran proyecto de gente mayor, residuos de basura, proyecto de jóvenes y luego el retorno educativo. Yes. I will mention these four projects that we have worked with within the last 8 years, where we have governed with an absolute majority, and we have also been there as a minority during 4 years. So total 12 years, right? We have created this OMAP, which is a municipal office to serve the public. And we offer these four different services. For instance, a psychologist service. There is also the Buenos Dias service, which is, good morning service, where there is somebody who actually calls everybody, all the elderly people in the town, and checks on them to see if they are doing well. And if they don't answer, then somebody goes there and sees that they are okay. There is, for instance, also physiotherapy and other services of this kind. And there has been a budget inversion on these services. And we have also the other project will be the regarding the trash and the residual use, where we have actually introduced the door-to-door picking up the residuals. So somebody goes every day from door to door to and is divided in it could be plastic, it could be organic residuals from day to day, and this has actually paid out. What did I write there? Not todos. Yes. Okay, but all of this would only be possible because there is this proximity, and people are also sensibilized, and this starts all this thinking about the residual work. It's based on, it starts with the schools and the youth centers and all the public spaces where people go around. So everybody knows about this and they are conscious about this, about it. And then there is the youth project, because the fact is, as I mentioned before, there are almost no youth in our cities, but there are some. But these youth are actually they have no education, no university, and barely some level of education, and they are mostly immigrants. So we have launched, launched this the fourth project, which is to help these young people to return to either to get some education or a labor, to go into some sort of apprenticeship. And then we have also this concept of participative budgets, as Pam also mentioned, and the child project as they also have it in Torrelodones. Y ya para merci. No, solo quería decir una frase, es que tenía mucho más escrito, he ido recortando y me sabe mal. Solo quería decir que creo que el municipalismo en los pueblos tiene muchas potencialidades, muchos límites, muchos retos, pero que tenemos la oportunidad y la posibilidad de hacer un municipalismo mucho más humanista por todas las características que definen nuestros pueblos. Solo esa idea.
Okay, then summing up, I would like to say that the municipal policies can actually has many possibilities, a lot of limitations, and also a lot of challenges. But regardless of that, we also know that we can make policies that are much more human based and that focus on being humanists. And that's it. Yes, thank you. Comento un momento unos ajustes. Vale, los comento en inglés en casa. I'm going to write down the population number so that you can have the information. Si quieres, o sea, algún documento en inglés. Okay, a few adjustments on the whole schedule because we are quite short of time. And I say it in English and then I switch to Spanish so that you can get some rest. Okay. Yeah, we are going to have 10 minutes for Q&A now, and then after the Q&A, basically we are going to, since we are around, I think, like 30-something people here in the room, we are going to divide ourselves in groups of 5 people to discuss the questions that concern us mostly, and think together about solutions. Then this discussion in small groups will take like 20 minutes approx, and then after these 20 minutes, one person per group will just jump into here and expose what they have discussed and the solutions. Yeah, en castellano. Estamos muy mal de tiempo. Así que vamos a resumir un poco más y vamos a hacer, en vez de los grupos, vamos a hacer las preguntas y respuestas ahora. Y luego, sí, ya hay una pregunta. ¿Hay una pregunta? Sí, venga. Bueno, a ver, venga. Tú primero. ¿Cuál es tu pregunta? Ya, pero estoy introduciendo, o sea, estoy introduciendo y luego los ponemos a los 3 panelistas, ¿vale? Un momento. No me entendí. Okay, are you? Just hold on because I'm just introducing the whole thing and then people will be here. Okay. Okay. So we are going to start with that and then we'll take it from there. From so the 3 speakers will be up here. Let's steal your chair. I'll take that one. Porcentaje de gente que participa y perdona, ¿sí?
Bueno, ciertamente cuesta que la gente participe. Nosotros ahora tenemos en marcha el presupuesto participativo y es cierto que participa un porcentaje bajo. O sea, esto es cuestión de mucha paciencia, mucho input al vecino, mucha información y sobre todo mucha paciencia, porque es verdad que a la gente le cuesta participar. El porcentaje... Yes. ¿Pensamos? Sí, 10%. Ahora mismo 10%. Sí. Bueno, ahora el porcentaje exacto también es un 10%, ¿no? Sí. Más o menos, sí. Es un 10%. No tenemos concejalía de participación en tal cual. O sea, nosotros intentamos hacer todo transversal. Hacemos un estudio global y dentro de eso, con las propuestas que se han hecho previamente, se aparta un capital. Ahora mismo es el 10% del presupuesto general del municipio. Nosotros es un poco diferente. Estaba mirando el móvil porque te queríamos enseñar una cosa, pero no me sale, no sé por qué. Tenemos como una aplicación móvil y una página web, y luego en el pueblo hay como tablets en el hogar de gente mayor, en el CAP. El CAP es el Centro de Atención Primaria de Salud, en la biblioteca, en el cole, bueno, sitios públicos tenemos dispositivos digitales para que la gente que no tiene pueda tener. Y luego en el móvil y en la web también está, que esto nos costó unos 10.000 euros o así. ¿Por qué? Porque tenemos una área de participación, que sí que tiene concejala propia y presupuesto propio y todo. Lo que hacemos es poner a debate propuestas de inversión, solo. Porque realmente es solo lo que puedes, al fin y al cabo, mover un poco. Porque lo que tenemos claro es que sí... Participación sí, pero no vamos a poner a debate si se suben las cuotas de la escuela de niños pequeños, por ejemplo. O no vamos a poner de kindergarten, no me sale en castellano. Sí, y el porcentaje es que es todo lo que se puede. Es decir, claro, 100%, no podemos tocar personal, nóminas, servicio público... Luego nos quedan unos 500.000, 600.000 euros, que lo que hacemos es diseñamos previamente proyectos de inversión concretos, por ejemplo, reforma de la biblioteca, reforma de la escuela, construcción de otra bañera dentro de la piscina y no sé qué. Y la gente vota sobre propuestas concretas, porque si no, la gente no viene, si no hay propuestas que la gente dice, ay, mira esto qué chulo, yo quiero decir que sí voy. La gente no viene. Es debatir de cosas concretas que tú ya le has puesto nombre, foto, proyecto y dinero. Sí. Nosotros. Okay, so the question was about the participatory budgets and the percentage of how much of the municipalist budget actually goes into these projects. And then from Torrelodones, it was said that it was up to 10%, while in Celrà, it is... almost 100%, because everything is yes, as much as possible. So that's what we have talked about. And I'll pass.
I'd say for us at the moment, because we've started from such a very low base, it's about 50%. So we've gone from a very small amount of money, about £60,000, to £120,000. The £60,000 just covers the base running costs. So there's not an awful lot of discretion possible in that. The rest of it is, the increase is almost, is exclusively participatory. In terms of the number of people participating, it's quite difficult to generate a number because we hold events that people come to. That would be the low hundreds. It might only be a few hundred people. But because we're putting stuff on social media and we're having stuff informally out in parks and on the streets, you generate a lot of conversation. But I don't think it's enough. What we'd be really interested in is finding some sort of electronic voting platform that we could use to actually have direct budgeting. And I don't know if anyone here knows of a... You do, right? We can talk. But we would love to be able to move into that sphere. Ya, sí, y luego Pam, entonces nos comenta que en Buckfastly estamos en un porcentaje de presupuestos participativos del 50%. Vale. Pam ha dicho que... yo me escucho muy alto, Me pongo de pie. Sí, vale. Sí, Pam dice que en Buckfastly el presupuesto participativo es hasta el 50%. Como la pregunta de acá venía, y que además, que como es algo nuevo, que recién empezaron hace 2 años, entonces están todavía trabajando sobre cómo alcanzar más canales de expansión, también sobre en las redes sociales, y también tratar de generar o crear una plataforma para votar electrónicamente, para que la gente pueda participar más. Y eso también estaban hablando, que dijo también Merced, que lo están haciendo también, eso de el voto electrónico en Celrà. Bueno, decir que nosotros en Torrelodones tenemos la plataforma electrónica en funcionamiento, ha empezado este año, sobre propuestas salidas del Pleno Juvenil. Porque es verdad que tenemos un presupuesto importante, que ya se acometen lo que realmente necesita el pueblo, que tenía muchas necesidades. Entonces hemos cedido estos presupuestos en varias propuestas ya hechas por los jóvenes, que son las que se están votando actualmente, hasta el día 30 de junio. Y luego, ya para el año que viene, son propuestas que salen del vecino, son propuestas reales dentro de cada, o sea, que parten del vecino, y se harán en función de los presupuestos y de las necesidades que sea. Pero la plataforma electrónica ya está en marcha. In Torrelodones, actually there is an electronic voting platform already in use, which is interesting. And the next question, I think, now. Una más. Just on the subject of gender, I'd like to just ask, are you all receiving a wage for your work? Yeah. And how are you living by your work? Yeah. Yeah. La pregunta de aquí adelante de Stefan, Sophie. La pregunta es de Sophie, es si la gente del panel están recibiendo sueldos por su trabajo. So no, I receive no payment at all and no allowances, and I have a full-time job that pays. Yes. Pam no recibe absolutamente ningún tipo de sueldo, lo hace de manera voluntaria. Pam trabaja completamente como voluntaria, sin ningún tipo de remuneración. Tiene un trabajo aparte que paga por su vivienda y sus costes. Yo también tengo una doble vida. Yo trabajo a tiempo completo de mi trabajo y en mis tiempos libres, que son los que son, estoy en el ayuntamiento, cobro 200 euros más o menos y doy al mes,
No, al día estaría muy bien, no. Al mes. Y doy un 75% al partido. Y Mercé, she actually works also mostly as a volunteer, and then she gets she has a full-time job. She has a double life, as she was saying, as well as Pam, and so that pays for her living costs, and she gets about 200-300 euro per month. And then she pays 70% of that to the party. Yo sí estoy remunerada, cobramos 1.500 euros al mes. And Marina, she is actually paid 1.500 euro per month. Okay, so I think we are done. Time for just one last. It has to be short. Tiene que ser breve. Sí. Mi pregunta era para Marina de Torrelodones, que cuando han dicho que tenían una plataforma donde volcaban todos los datos para que fuese participativo, ha comentado que había datos económicos reutilizables y no he entendido qué significaba lo de reutilizables. Y también me gustaría que nos repitiesen otra vez, no sé si el compañero, el nombre de la asociación que les proporcionó esa forma tan visual de poner los datos, porque me ha parecido muy interesante. Cibio, vale. Y para Mercé, preguntarle que ha dicho que un 30% de la población de su pueblo son migrantes. Y sí que me gustaría saber si han hecho ciertas políticas como para integrar a esta gente y qué es lo que están haciendo para crear tejido social. Okay, the question was about the data that Marina had talked about, that is reusable, reutilizable, how that applies. That was the first question. The next question was about the actually percentage of the name of this platform, which is there, and the third one was about the migrants. Pues contesta si quieres. ¿Contesto yo? No sé cómo. Es muy difícil, es muy difícil, es muy complicado y no lo hacemos lo suficientemente bien. No sé ni si lo hacemos, lo intentamos. Por ejemplo, tenemos un servicio bastante potente de mediadores culturales y tenemos una persona full time que es de origen del Senegal, senegalesa, una chica. Tenemos otra chica que es de origen romaní y además es gitana, la gitana romanesa, lo cual es el colectivo que tenemos en el pueblo. Y tenemos una chica que es de Francia, también tenemos muchos franceses. Son tres perfiles de mediadores comunitarios con perfil educador social que lo que hacen es trabajar con las distintas comunidades de diferentes orígenes y sobre todo los choques culturales que esto genera. Por ejemplo, no me refiero tanto a cuando hay el Ramadán, por ejemplo, organizarlo bien, no, eso no, me refiero a, por ejemplo, las personas que vienen de la cultura romaní, no de Rumanía, gitanas, las romanas,
tienen una concepción del uso del espacio público muy comunitaria y muy diferente a la nuestra. Y eso es un choque muy, muy fuerte, muy difícil de gestionar, que haya un 30% de comunidad gitana en un pueblo de 5.000 habitantes. Esto es muy, muy difícil de gestionar, por no decir imposible. Pero si la mediadora va y les explica que no pueden dejar, que dejar pipas en el suelo no está bien, esto no genera ningún impacto, pero si les construyes una casita con escobas y la mediadora va tal, 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 y luego con la comunidad catalana también trabajas para que se adapten, es decir, no son ellos los que se tienen que adaptar solo, somos nosotros que debemos facilitarle la integración. Claro, es intentar, oye, perdón, que me lío, es intentar, es que ya estoy como, es intentar que todo el mundo dé y reciba, pero no creo que los circular, no creo que esté siendo circular, no creo que lo hagamos bien y no sabemos cómo hacerlo. O sea, esto es como, no lo hacemos bien y no lo sabemos cómo hacer, no sabemos. No, lo digo esto, ¿eh? Okay, then Merced was talking about how or responding to how to create community and within the migrant groups, and then they have actually found people that can create a bridge, and also who are also called cultural mediators. Sorry. And they have actually somebody from Senegal and somebody from a gypsy from Romania and a French person. And all of them, they actually create and are helpers in regards to explaining to their pertaining group how to interact. But it's also about a circular movement where people actually try to make it facilitate the integration. It's not about just the migrants, the immigrants adapting or integrating themselves, but that the community makes the most to actually embrace them. Yes. And we try to do it, but we don't really do it. It's a problem. It's still a problem, yes, because they have 30% of gypsies in this very, very small. Excuse me? Roma people. No, I am interpreting. She said gitana, and then I said, yeah. Okay. Lo siento. Preguntabas primero datos reutilizables. Esto es fundamental en transparencia, que la fiscalización popular, la de public inspection, de todo el mundo entre y pueda utilizar los datos que están, que no sean PDFs ni pantallazos, que sean Word, que sean PDFs reutilizables para poder trabajar con los datos desde cualquier lugar. Y eso es lo que queríamos decir con reutilizables, que es el open data moderno, que tal, pero que a lo mejor nos ha salido una palabra un poco rara. Si quieres contestas esto. About the reusability of the data, it is about creating documents online that can be used again and again, and with the format Word or PDF. That's basically the reusability of the data. Sí, entonces lo otro es la Fundación Civio, que trabajan. También lo hacen con los impuestos del Estado en España y trabajan en el Boletín Oficial del Estado. También intentan traducirlo a la lectura fácil, ¿no? Y a nosotros nos hacen esto, que realmente es muy visual. Tú puedes ver en porcentajes dónde va el dinero, y si te acercas a cultura, tienes la cantidad y dentro de cultura en qué se gasta, en bibliotecas, en fiestas y festejos, juventud, etcétera. También, si te fijas en cultura cada vez más y
Bueno, hemos cambiado mucho, en otras cosas mucho menos, ¿no? Bien, se puede ver el proceso, sí. ¿Qué cosa era CBO? Porque estábamos planificando. En la plataforma. En la plataforma de CBO. Y esto es muy intuitivo. Y eso es todo. Solo lo que vamos a mostrar. Ok, esta es la plataforma CBO que ha sido usada y que parece ser muy efectiva. Y este es el modelo. No more questions, we're done now, and we're going to have 10-15 minutes of a short break. Pausa 10-15 minutos y luego volvemos a los grupos. Gracias. A las, sí, o sea, tendría que ser, it should be 10 minutes pause, so that you guys can come back here and discuss in small groups, you know, based on that, which are your main concerns and proposals.